Marvel está desesperado. A pocos días del estreno de Deadpool y Wolverine se ha revelado el último tráiler de esta cinta, generando algo de controversia, ya que Marvel ha decidido de cierta forma spoilearnos uno de los rumores que, probablemente, si se esperaban un par de días, hubiese sido una mejor sorpresa. Y me refiero a la aparición de Daphne King como X23. Si sí, Marvel solo tenías que esperar unos cuantos días. Si bien es cierto que Marvel ha señalado esta cinta como un renacimiento de todo lo bueno que se viene, incluso poniéndolo en una escala del 1 al 10, siendo Endgame 10, Infinity War 9 y Deadpool y Warberry un 8. En la importancia de cómo impactará esta cinta, con estas revelaciones, nos hace pensar que Marvel no confía del todo en su proyecto, o asimismo busca generar la mayor taquilla. Ya posible. Y si sí, yo sé, los tráiler únicamente nos han revelado un 30% de esta película, pero sé que muchos también a partir del primer tráiler han dejado de ver cualquier otro avance para disfrutar sanamente la película. Y esta práctica se ha hecho muy común en muchas de las películas de Marvel para los fanáticos que no quieren tener ningún tipo de spoiler. Y obviamente para quienes no pueden disfrutar de un estreno o preestreno, hay que cuidarnos mucho de los de spot promocional, que seguramente se irán revelando más cosas durante esta semana de estreno. ¿Creen que Marvel debe apurarse con estas revelaciones, sobre todo en los últimos trailers? Y cuéntenme si también ustedes disfrutan solamente un tráiler o ven todos los trailers hasta ver la película completa. Y por favor, cinéfilos, no spoilemos nada a la gente que no ha podido ver la película en un estreno o preestreno. Simplemente quédense calladitos, disfrútenla con ustedes y dejen que las demás personas puedan verla por lo menos dos semanas sin spoiler, así que ya lo saben.